Continuamos con más del programa la mañana de este día jueves y hoy tenemos el placer de tener por acá a nuestro estimado Lely Vergara. Él es fisioterapeuta. Vamos a hablar con él acerca del efecto latigazo. Usted puede decir qué es esto. Ponga mucha atención para que conozca si usted está pasando acerca de esto. Yo lo conocía más en diferentes tipos de accidentes cuando está ese movimiento rápido que hace, pero puede ser que ocurra en otros tipos de acciones o circunstancias. Lely, buenos días. Un gusto que estés por acá. Buenos días. Buenos días, Giovanni. Un gusto a mí, para mí también. Sí, bueno, el efecto latigazo es bastante común. Sí se conoce como otros tipos de lesiones. Por ejemplo, es un traumatismo, algo que bastante mencionan los bomberos o los enfermeros que están auxiliando a una persona en un accidente de tránsito, es politraumatismo cráneoencefálico. ¿Por qué tiene que ver, verdad, con eso? Sin embargo, el más común o el término más común sería el efecto latigazo, que es el efecto que hace el cuello de atrás hacia adelante bruscamente cuando una persona tiene un accidente. Estamos viendo imágenes acerca de esto que nos está explicando y más creo que el efecto lo hace porque el cinturón de seguridad te devuelve con bastante fuerza hacia la ubicación normal. Y no necesariamente puede ser un accidente, puede ser que frenaste de forma muy brusca. Exacto. Y esto también ocurre, no solo el que va conduciendo, también las personas que van en el mismo vehículo. Casi la mayoría de la gente no ocupa cinturón cuando van sentados atrás, deberían, pero lo que no ocupa muchas veces también sienten ese movimiento muy fuerte. Así es. ¿Qué da esto? Yo tuve un accidente muy fuerte hace unos 3 años, igual me dio ese efecto, gracias a Dios no pasó más, sí, porque el vehículo desbarató toda la parte de adelante. Pero fue un dolor, oíme, muy fuerte, que por el accidente, creo que en el momento no canalicé nada de sentir ese dolor. Sí. Pero con el paso de los 2 días, 3 días, era un dolor incesante. Claro. Muy fuerte. Te aseguro que por la adrenalina, que por el miedo, el nervio, no sé, la angustia del accidente, pues no pones mente a eso. Claro. Yo lo sentí como los 2, 3 días y después tuve que obviamente hacerme diferentes tipos de tratamiento y terapia, hasta cuellín. Claro, para obviamente sí, mantener el soporte bien. Explícanos, por favor, ¿qué es lo que da este efecto latigazo? Ok, principalmente contracturas musculares, cefaleas, mareos, pérdida de visión en el momento, incluso se le conoce como efecto latigazo porque se escucha como un chasquido en el cuello, como un latigo. Como un latigazo. Como un latigazo, exactamente. Entonces, es por eso que se conoce así. Ya cuando llegamos a este punto de la vista borrosa, los mareos, ya estamos hablando de algo bastante serio, pues porque siempre es serio una lesión, sin embargo es mucho más serio cuando ya tenemos estos otros síntomas que son mareo y pérdida de vista o vista borrosa. Porque lo que pasa en ese momento es que estamos teniendo ya consecuencias más a largo plazo, porque es una pérdida de visión, una visión borrosa, pues puede ocasionar incluso un accidente mayor, ¿me entendés? Entonces es una lesión como que un poquito más fuerte. Ahora, por eso es que las empresas automovilísticas han implementado el almohadín y mucha gente se lo quita. Te lo digo yo que me he montado muchos taxis. Muchos taxistas, muchas personas se lo quitan. Porque sienten incómodo. Exactamente. Sin embargo, este es el único que ha bajado los índices de mortandad, ¿verdad? Evita ese movimiento hasta atrás, porque obviamente pegas en la almohadilla. Claro. Es importante eso. Importantísimo, porque si no estuviera, pasaría lo que pasaba antes cuando no existía, que el cuello hacía una hiperextensión, es decir, se extendía mucho hacia atrás, demasiado, tanto que las vértebras cervicales se fracturaban y podía fracturar la médula espinal, y esto causaba una muerte al instante o a los días. Vos me decías que tal vez en el momento no lo sentiste. A veces el cerebro se bloquea. En el momento sí podés sentir el dolor, pero obviamente, y según las estadísticas que nosotros tenemos en los pacientes, es que a los 2 o 3 días el dolor se intensifica. Sí. Y es un dolor que no te permite ni siquiera mover el cuello. Quizás hasta los ojos puedes mover, eso es todo. De ahí, mover para acá o mover para acá o hacer un pequeño giro de arriba hacia adelante no lo puedes hacer. ¿Cómo? O sea, en mi caso, pues, ya fue un tratamiento, fue masaje, fue hasta cuello y descanso. Pero
las personas, cómo se tienen que tratar de inmediato. Yo hoy tuve esa reacción como así, a los 2-3 días, pero muchos puede ser que sea lo contrario, de inmediato pueden sentir. Gracias a Dios, lo mío no fue ni pérdida de la visión ni un dolor de cabeza muy fuerte, fue más en el área estructural. Sí. Comentando. Ok, entonces el tratamiento va principalmente a colocarse el collarín. ¿Por qué el collarín? Sencillo, porque la persona, por lo general los seres humanos, somos necios. Andamos el dolor y queremos más dolor. ¿Y qué le queremos hacer aquí? Porque creemos que eso es lo correcto. No, lo necesario es que toda esta zona se desinflame. Pero para que se desinflame yo necesito estar rígido, ya, inmóvil. Eso es uno. Lo otro, aplicarse frío. El frío ayuda a menguar toda inflamación, entonces necesitamos, para relajar esa zona desinflamada, necesitamos aplicar hielo. Y luego de unos días, según la indicación médica, aplicarse calor. No aplicarse calor en el primer día. Hay mucha gente que dice que me voy a colocar ungüentos de esto, y se aplican calor. Y el calor lo que hace es elevar la temperatura corporal y esto a su vez eleva la inflamación. La inflamación, por ende, causa mucho más dolor. Entonces, lo primero sería frío. Y consecuente, después de lo que diga el médico, pues aplicarse calor. ¿Cómo te das cuenta que sufriste un latigazo? Porque mucho, yo al inicio yo no lo consideré. Yo lo consideré con el dolor. Claro. Y okay, el dolor me llevó a eso. Pero hay gente que puede ser que no tenga un dolor tan intenso, pero ande una lesión o una inflamación y no sea con síntomas tan fuertes. Sí. Por favor. Ok, mayormente por el dolor y la rigidez que causa el latigazo en el cuello. Del cuello, de la base de la cabeza o el occipital hacia el cuello, los hombros y los brazos. Okay. Por lo general, si no llega a los brazos, llega hasta los hombros. Sí. Y la persona, como te digo, se permanece inmóvil. Ahora, mucha gente lo confunde con tortícolis, que de pronto es cuando dormiste en una posición mala toda la noche o estuviste en una sola posición, te duele un solo lado. Pero en el caso del latigazo, por lo general, duele ambas partes, no solamente un lado. Lo más común es los accidentes de tránsito, pero esto te puede pasar en otro tipo de situación. Sí, una estadística que estuve investigando, que realmente no la conocía, es que a las personas que mandaban a la guerra sufrían de efecto de latigazo y esto dado a que ellos pues andaban en el campo corriendo, se caían, se tiraban y entonces además del casco que pues suele ser un poco pesado, entonces cargar las armas y todo eso. Entonces sufrían de efecto latigazo, pero era como mínimo, era algo que se llama retroversión de la cervical, o sea, que se va un poco hacia adelante. Porque estás con el peso atrás. Exactamente, ya. Entonces podían sufrir. Ahora, no solamente eso, gimnasia, pesas, muchas personas que de pronto levantan peso muerto y al momento de levantar las pesas quedan muy contraídos los músculos, esa contracción puede generar un efecto latigazo. Cuando decías que altamente peligroso ya el sentir cefalea y pérdida de la visión. ¿Por qué? ¿Qué puede conllevar esto? Bueno, sencillo. Si te estás en un accidente, te está provocando la cefalea o la vista borrosa y querés salir, porque lo primero que hace el ser humano es huir del problema en el que está, puedes causar un accidente o que te pase pues algún otro accidente mayor. Eso es uno. Lo otro es que ya pues ha habido un índice de personas que ha fallecido después de la cefalea. En mi lapso, de forma muy personal, fueron como 15 días que estuve siendo muy obediente. Después me dijeron que podía como que bajar la guardia, pues, claro, que no había claro. Ningún tipo de circunstancia. Pero más o menos, ¿cuánto es la terapia para una persona que sufre de este efecto latigazo? Y esto va en dependencia a la intensidad del dolor que mantiene o a la obediencia de ser responsable en lo que le diga el terapeuta. Ambas cosas. Así como han habido pacientes de 15 días, han habido pacientes de 2, 3 meses. Sí. Y así como han habido pacientes obedientes como tú, han habido pacientes que a la primera ya no hacen caso, no quieren ni siquiera ver al médico porque dicen de que no les creen. Entonces, como te digo, es ambas cosas, por cualquiera de los dos casos. Sin embargo, la recomendación principal sería acatar las orientaciones del médico, del especialista, y las siguientes indicaciones serían cuidarse lo más que pueda, pues uno por su cuenta. No, y algo muy importante que dijiste, mi esposa pues muy atenta en esas cosas, y ella fue la que me dijo, no te pongas esto, vamos primero a empezar con algo helado. Entonces esas que tenemos en el refrigerador que son compresas para mantener cosas heladas se ponen, entonces todo eso ayudó. Pero
es importante el cumplir acá para todo esto. Sí, y obviamente llevarle la mano, no tocarse, aunque se quieran hacer masajes, no tóquense. Así mi estimado Leslie, ¿cómo te pueden encontrar nuestros amigos televidentes para cualquier persona que haya pasado este efecto y haya quedado con cualquier tipo de secuela? Porque no se imaginó que es producto de esto. ¿Dónde estás atendiendo? Bueno, estoy atendiendo en Clínica Villanti y bueno, pueden hacer la cita a mi WhatsApp en el número 5676-1099. Ok, entonces ahí tienen la información y qué mejor que mi estimado Leslie Vergara, fisioterapeuta que vino acompañado hablando sobre el efecto latigazo. Pónganle mucha atención a esto y no solo requería, no solo es algo que puede pasar en accidentes de tránsito, ya escucharon que esto puede pasar en otro tipo de situaciones y circunstancias. Vamos a una pausa, venimos con más invitados. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico canal12@canal12.com.ni. Redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube Canal 12 Nicaragua, Twitter @Canal12Nic. Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni.